El 13 de abril de 1986, un pequeño pueblo agrícola de Orrington, en Wisconsin, sería escenario de uno de los casos más intrigantes de la historia paranormal de los Estados Unidos. Todo comenzó como si se tratara de un cliché del cine de terror, pero los acontecimientos demostrarían que este tipo de hechos, llevados a la vida real, puede ser mucho más aterrador que cualquier película. Los Tolman, una familia que buscaba un lugar para asentarse, estaba compuesta por Allen, su esposa Debbie y tres hijos pequeños, dos niñas y un varón. Habían buscado una casa que se adaptara a sus necesidades y cuando vieron la vivienda en Orrington, quedaron prendados. Era la casa de sus sueños y además, el precio y la ubicación eran más que convenientes, de manera que no dudaron en adquirirla. La prioridad de la familia era instalarse en un lugar tranquilo y seguro, con suficiente espacio para los niños. Allen había conseguido trabajo como supervisor en una fábrica, una tarea con horarios muy exigentes, que le obligaría a regresar a su casa muy tarde por la noche. Todo marchó según lo planeado, hasta febrero de 1987, cuando la familia decidió comprar una litera de segunda mano para los niños. Allen la ensambló en el sótano y comenzó a restaurarla, sin imaginar que acababa de cometer un error. Un error tan grave que casi 40 años más tarde aún sirve de material de investigación en el campo de lo paranormal y de combustible de pesadillas para todos quienes toman contacto por primera vez con el caso de la familia Tolman. Fragmentos de la noche. Los Tolman llevaban ya un año viviendo en su nuevo hogar. En el mes de mayo, Allen instaló finalmente la litera en el primer piso, en la habitación junto al dormitorio del matrimonio. Fue esa misma noche que el primer evento inexplicable vino a perturbar la paz de la familia. Era costumbre para los Tolman dejar una radio reloj encendida en la habitación de los niños para que les hiciera compañía y los ayudara a conciliar el sueño. Pero en medio de la noche, el pequeño entró en la habitación de Allen y Debbie para decirles que la radio había cambiado la emisora por su cuenta. Allen y Debbie no le dieron importancia, pensando que se trataba de una falla normal. Volvieron a sintonizar la emisora de costumbre, solo que esta vez la señal volvió a fluctuar y ambos pudieron ver cómo el dial se movía sin que nadie lo tocara. No sabían que se encontraban en el comienzo de una serie de manifestaciones que no se detendrían, por lo que tomaron el incidente como algo extraño, pero nada más. Poco después, Allen viviría otro incidente extraño, pero una vez más, lo bastante ambiguo como para no disparar las alarmas. Se encontraba pintando en el sótano cuando Debbie lo llamó para almorzar. Al pasar por la cocina, dejó una brocha que acababa de limpiar junto a una sartén, pero luego del almuerzo, al buscar la herramienta, la encontró empapada en pintura. Algo que sabía era imposible, pero la duda razonable duraría poco. Pequeños incidentes como el del pincel se repetían cada vez más con mayor frecuencia, sumando inquietud y perturbando el clima cotidiano de los Tolman, algo que terminaría abruptamente para dar paso al horror, cuando las fuerzas que acechaban en las sombras de la casa se decidieron a manifestarse sin disimulo. La más pequeña de la familia, que solo tenía 2 años, ocupaba la litera que Allen había reacondicionado, y una tarde se decidió a contarle a Debbie lo que estaba ocurriendo en su cuarto. La niña habló de una mujer que se quedaba de pie junto a su cama por las noches. La pequeña despertaba y veía a esa figura, una anciana alta, a quien no podía ver el rostro, solo un par de ojos que brillaban en las sombras. Esta aparición parecía ser capaz de hacer surgir unas extrañas llamas rojas que desaparecían sin haber quemado nada y sin emitir calor alguno. Debbie, impresionada, intentaba ser racional, pero la acumulación de sucesos inexplicables en la casa le hizo pensar en una bruja, aunque no descartaba del todo que pudiera tratarse de una alucinación de la niña a causa del estrés. Las dudas de Debbie se esfumaron un mes más tarde, cuando su hijo entró gritando a la habitación de Allen y Debbie
diciendo que la mujer de los ojos rojos había intentado quemarlo con unas llamas rojas. Los Solmen decidieron que la situación era más de lo que podían manejar por su cuenta y decidieron recurrir a su pastor, un religioso de la zona llamado Wayne Dobretz. Dobretz accedió a ir a la casa de los Solmen para investigar y una vez allí dijo sentir claramente una presencia maligna y alentó a los Solmen a combatirla con oración y más presencia en la iglesia. Debían fortalecer su fe para ahuyentar el espíritu diabólico que había tomado posesión de la casa. Solo que los consejos del pastor no hicieron más que empeorar las cosas. Las oraciones parecieron enfurecer a lo que fuera que acosaba a la familia. En la casa comenzaron a escuchar voces susurrantes que parecían venir de las sombras. Las puertas se azotaban sin razón alguna y la horrible mujer de los ojos rojos seguía atormentando a los niños. Ale no podía tolerarlo más. Una fuerza invisible parecía divertirse a costa de su familia y él no podía hacer nada por evitarlo. Así que en un arranque de furia e impotencia, desafió a gritos a la entidad, provocándola para que se atreviera con él en lugar de sus hijos. No hubo respuesta. Los fenómenos cesaron de repente y Allen, incrédulo ante la facilidad con que esa fuerza desconocida se había retirado, intentó volver a su vida normal, pero era solo una burla más de lo sobrenatural. 3 semanas más tarde, cuando Allen regresaba a casa y al pasar frente a su garage, una voz desconocida lo llamó desde dentro. «Ven aquí», dijo la voz. No fue un susurro, sino un grito, prácticamente una orden. Sin dudarlo, Allen entró en el garage, pero solo encontró silencio. No había nadie allí. Allen se volvió para salir, cuando la voz volvió a oírse a sus espaldas. Al girarse para enfrentar a lo que fuera que estaba provocándolo, vio la habitación envuelta en llamas. El hombre salió corriendo hacia la casa para dar aviso del incendio, pero al mirar atrás, solo vio el garage tal y como siempre. Sin saber cómo reaccionar, entró a la casa. Allen llevaba una lonchera en la mano. Apenas cruzó la puerta y una fuerza desconocida se la arrebató y la hizo pedazos contra la pared. Agotado, subió las escaleras y se dispuso a dormir. Desde hacía tiempo, estaba durmiendo en el suelo junto a la cama de sus hijas, en una previsión de que algo ocurriera. Era la madrugada cuando despertó sobresaltado. Una niebla grisácea llenaba la habitación y desde el centro mismo de la bruma volvió a escuchar la voz que lo había llamado desde el garage. «Estás muerto», dijo la voz. Luego de eso, los Solmen comenzaron a dormir todos juntos en una habitación, pero sabían que esa situación era insostenible. Ese invierno, a pesar de las incontables dificultades que acarreaba la decisión, optaron por abandonar la casa, pero no fue una decisión a la ligera. Ocurrió un último incidente que acabó por ahuyentarlos de su hogar para siempre. Allen se encontraba en el trabajo. Fue el 11 de enero de 1988. Una joven familiar de Allen se encontraba de visita ayudando a Debbie con los niños. Al llegar la hora de enviar a los niños a dormir, la joven comenzó a gritar, llamando a Debbie. Algo se había manifestado en persona y todos lo habían visto. Debbie corrió a la habitación, tomó a los niños, salió por la puerta principal, subió al automóvil y finalmente se alejó de la casa para jamás regresar. Recapitulando, Allen y Debbie llegaron a una única conclusión posible. Todo había comenzado con la compra de la litera de segunda mano. 2 semanas después de abandonar la casa, llevaron la litera a un vertedero y la destruyeron para que nunca volvieran a poner en peligro a nadie más. Por supuesto, la propiedad seguía teniendo valor monetario y en febrero de 1988 volvió a ponerse a la venta. Pero las desventuras de los Solmen no habían pasado desapercibidas para el vecindario y pronto los rumores comenzaron a correr, aunque nadie tenía claro qué era exactamente lo que había sucedido. Todos tenían su propia versión, desde sangre brotando de los techos o un túnel al infierno en el sótano. En poco tiempo, hubo un brote de histeria. Algunos vecinos hablaban de quemar la casa. A tal punto llegó todo que el sheriff pidió a los Solmen que hablaran con algunos medios de prensa
para contar la historia y acallar los rumores. Al poco tiempo, una nueva familia se mudó a la casa y el programa Misterios sin Resolver filmaría un episodio sobre los Tolman en octubre con actores locales que realizaron una dramatización del caso. Pero la nueva familia nunca experimentó sucesos paranormales. Los Tolman tampoco tuvieron otra experiencia aterradora o la visita de la bruja en llamas en su nuevo hogar. La historia alcanzó titulares internacionales y varios amantes de las emociones fuertes se dieron cita en la pequeña y apacible comunidad de Orrington. Iban con la esperanza de observar el famoso mueble levitando por la casa y las paredes sangrando. La prensa había difundido informes de una violenta actividad paranormal las 24 horas, pero nada más lejos de lo que encontraron los curiosos. Aún así, hubo una larga temporada en que la policía debió intervenir a causa de los disturbios causados por las intrusiones de cazafantasmas, merodeadores y hasta personas alcoholizadas que intentaban entrar a la casa por la fuerza, argumentando que no tenían miedo de los fantasmas. El 25 de enero, varias semanas después que la familia escapara de la casa, el pastor Dobretz regresó a la vivienda para intentar invocar a la entidad demoníaca que la habitaba. El religioso creía que algo podía haber quedado pendiente y que tal vez la destrucción de la litera no había sido el final de todo. El sheriff no terminaba de aceptar la idea de que la casa hubiera estado embrujada, pero sí estaba convencido de que la familia había atravesado alguna clase de experiencia traumática. Por eso acompañó al reverendo, acompañado por otros dos oficiales. Buscaron grabadoras, dispositivos de proyección o cualquier otra evidencia de que los Tolman habían sido víctimas de una broma o que ellos mismos habían falseado la historia por motivos desconocidos. No lograron encontrar nada. Hoy, a más de 30 años desde la infestación demoníaca de la casa de los Tolman, esta continúa deshabitada. Los objetos malditos o cargados de alguna clase de energía negativa que se libera en presencia de las personas adecuadas tienen una larga historia. Los archivos de lo paranormal recogen muchos casos similares, pero la experiencia de los Tolman destaca entre las historias por ser una de las más difíciles de catalogar. Es habitual que en los casos de poltergeist o infestación demoníaca se descubra detrás de los protagonistas alguna situación conflictiva o violenta. Nada de esto ocurrió con los Tolman, y una vez que se deshicieron de la litera, todo volvió a la normalidad. Esto convierte a los Tolman en un ejemplo perfecto de que lo inexplicable existe y sigue manifestándose. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.